así, así, plano. Mira con la carpeta. Aquí la del pueblo. Ven, ven para acá, ven para acá. Madre. Muy provincial. No sé, nos chula. Os animaron, no contaba. No tiene sentido esto, porque va. Tenía que tener una pierna rota. De su amiga. Pues que tenga una gine, le iba el nervio. Por esta parte. Gracias. Gracias. Sí. Madre mía, la madre. Vale, sacas la rueda hasta de aquí. ¿Se ve? Vale. Y tienes que hacerlo. Hola a todos, muy buenas. Soy Irene Silva en un nuevo tutorial. Y hoy, el día de hoy les voy a enseñar cómo quitarse la prótesis. Entonces, empezamos con el que, perdóneme. Hola, muy buenas, soy Irene Silva y en el video de hoy les voy a enseñar a cómo retirar de manera fácil y sencilla una prótesis de pie, como esta que tenemos acá. Antes de empezar con el video, me gustaría hacerles una recomendación. Si usted padece pie caído, padece. Recomiendo la prótesis Ankle Foot Orthosis AF Servo, made in Korea. Así que se la recomiendo, es muy buen material. Entonces procedemos a retirarlo. Como puede ver, pasamos al pie. Aprovecho para recomendarles a Harry Potter, del que llevo los calcetines. Como pueden observar, el primer pasito sería sacar la ruedecita hacia afuera. Ha hecho un clic. Bien. Segundo pasito sería moverlo en sentido de las agujas del reloj, a la vez que impulsen esta parte hacia afuera, complementando con esta de acá. Una vez que este paso se ha conseguido, se saca el pie, con cuidadito de no hacerse daño. Y ahora, para dejarlo bien cerradito, presionamos y giramos siempre en sentido de las agujas del reloj, si no se puede estropear el aparato. Ya se sería, amigos. No, mañana no. El jueves con el oncólogo. Y el viernes con el operador. Soy viejo. Sí. Hombre, digo yo que le verán la herida y todas esas cosas. ¿Sabes? Bueno, como los puntos y eso no se lo quitamos. Saluda, inútil. Perrea un poco. ¿Eh? Perrea un poco. Ay, por Dios. ¿Sí es tú? Mami, no se nota nada. ¿Dónde está el mamá? Que no puedes tirar la de todo ahora. Las muñecas de famosa se... Ahí, 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 eso es, estirando rodilla. Temblequera. Te va a levantar la bola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No te crees ni tú que estaba ya en mi casa. ¿Que sí? Hola. Perdón, perdón, ¿eh? Es Irene Silva. Y
en el video de hoy les voy a mostrar cómo bañar en chorizos en silla de ruedas. Madre. El primer paso es posicionarse en la silla de ruedas. La pueden conseguir en cualquier ortopedia donde vean. Después posicionarnos en las ruedas y guiamos poco a poco. Despacito, sigue. Ay, no, espera, que se me ha olvidado cómo lo he hecho antes. Empieza la música. Música, por favor. Madre, madre, madre. En México. Ah, no, eso no es un chotis. No. Tito, tiro, 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 tiro. Sí. Después de 860 kilómetros infernales, me di cuenta de que había sido muy importante. ¿Cómo me molesta la luz del salón? Ay, espera, si tengo una solución. Ay, qué agustito. Vale, ahora vas y pones super zoom.